queridísimos amigos, bienvenidos a Bicrafting. Hoy vamos a hacer este portarretratos de cartón ecológico, súper fácil, lindo, mejor dicho. Vamos a iniciar. Para eso yo tomé un CD reciclado y dibujé todo el contorno, porque yo lo quería de este tamaño. Sin embargo, tú puedes tomar un plato, un vaso, lo que quieras. Ahora también voy a tomar cartulina estampada de un color suave. Voy a aplicar silicona líquida en el cartón. Si te gusta este video, no olvides dar like y compartirlo con toditos tus amigos. Así nos ayudas a llegar a muchísimas más personas y por ende compartir muchísimos más videos. Seguimos, ahora vamos a pegar la cartulina. Se está viendo lindo, como a mí me gusta. Anteriormente recorté un círculo de goma eva o foamy de color azul cielo. Me voy a ayudar de este tarrito o de un círculo que tengas más pequeño como este. Para recortar, primero voy a dibujar el contorno con un palo de pincho o con un lápiz para recortarlo. Este va a ser a tu gusto, es decir, el tamaño puede ser cuadrado, ovalado, triangular, es donde va a ir la foto. Yo quise hacerlo redondo y más o menos de ese tamaño. Vamos a coger un bisturí y recortarlo. Coméntame qué es lo que más te gusta de esta manualidad. Una vez cortado, voy a utilizar este material que es espectacular y lo utilizo en todos los portarretratos. Se llama acetatos, le da apariencia de vidrio al portarretratos. Y lo mejor es que no se rompe, si se cae, no tiene peso. También utilizo silicona líquida para pegarlo. Seguimos. Este portarretrato lo puedes personalizar para un amigo, una amiga, una novia. Yo utilicé estos colores que me parecen divinos y que de hecho son los colores de baby shower para un niño o una niña. Voy a aplicar silicona líquida solamente en la mitad del círculo o solamente en la parte de arriba o abajo, porque quiero darle espacio para pegar o para introducir la foto. Ahora voy a pegar esta tira aquí de 0.5 milímetros para forrar el cartón. Esta parte de aquí, miren que no la estoy pegando con el círculo, sino con el cartón para que pueda introducir la foto. Es súper importante ese paso, ¿eh? Porque si lo sellan no va a entrar la foto, porque pues ya no permite abrirlo. Lo otro que no les mostré es que en la parte de atrás también pegué foamy para cerrar y un lacito pequeñito en la parte de arriba para colgar. Ahora estoy difuminando con pinturas, tú puedes hacerlo con marcadores o con tizas de color azul en la parte externa e interna del portarretrato. Una vez terminado, voy a hacer las flores que anteriormente recorté. Estas las hice troqueladas, pero también las puedes hacer a mano. De hecho, cuando no las troquelaba, las hacía a mano, me quedaban igual. El troquel lo que ayuda es a reducir el tiempo y a cansarnos menos. En esta ocasión estoy difuminando con un pincel. Solo estoy pintando en la parte interna de la flor en forma circular. Cargo el pincel, descargo y luego pinto. Si no tienes pincel, lo haces con la mano o el dedo, más bien índice, la yema de tu dedo. Aquí ya le estoy dando forma a las flores. La plancha está totalmente caliente. Coloco la flor así como lo estás viendo. Mira cómo se empuja. La levanto automáticamente y con este bolo le doy vueltecitas y mira cómo queda. Una vez hechas las flores, vamos a pegarlas. Son dos tamaños, son tres flores, seis moldes o seis repetición de moldes. Y vamos a pegar así, una encima de la otra, la más pequeñita sobre la más grande. Y voy a utilizar perlas, perlas de collar de color amarillo, y las vamos a pegar. Si no tienes, puede ser un pedacito de foamy en forma circular. La cortas circularmente y lo pegas. Y te queda igual de lindo. Todo es tu creatividad, como te guste, como quieras combinar los colores y hacer tus proyectos. Voy a pegar en la parte de abajo las tres florecitas. Hermosa, mira lo fácil y sencillo que es esta manualidad. Dos hojitas verdes
pequeñas en las esquinas, que son las hojas, un lazo en todo el centro, en la parte de arriba, y unos adornos. Tres que voy a pegar en la parte derecha y tres en la parte izquierda. Esto es para darle un toque delicado a mi proyecto. Que resalte, que se vea lindo, más tierno. Este paso es con mucha paciencia para no ensuciar el portarretratos con la silicona. Y una vez termine este paso, coméntame qué fue lo que más te gustó de esta manualidad. Envíame fotos para compartirla en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo. Les dejo muchos abrazos y besos llenos de mucha miel. Nos vemos. Bye.